Hola a todos, buenos días. Me llamo Jorge, llevo pescando alrededor de 40 años. Hace 2 años que he empezado en la modalidad de carp fishing. Antes pescaba trucha en el río y salgo y lubina en el mar. Y desde que llevo pescando en la modalidad de carp fishing, la verdad es que me considero más que pescador amante de la pesca. Ha cambiado totalmente los pensamientos respecto a la pesca y pues, quería hacer este vídeo en defensa de la carpa, que es un pez que se ha ganado toda mi admiración y respeto. Y pues, he decidido hacer este vídeo en el río, porque de embalses hay muchos y espero que os guste. Gracias.
I want
Bueno, pues ya está. Acabo de venir de pescar. Ahora mismo se ha puesto a llover, he tenido que dejar la sesión. Y nada, pues el montón de fotos que hay, bueno, un montón, unas cuantas fotos que hay ahí al final, no es para que veáis cuántas carpas he pescado, sino simplemente para que veáis cuántas carpas siguen vivas. Por el motivo ese de que esta gente que dice que hay que sacrificar, no sé qué, o sea, que voy a pescar 5 o 6 sesiones. Cojo 3, 4 carpas por sesión, veintitantas carpas, 30, preparo una escabechina, vamos, o sea, eso no entra dentro de mi cabeza. Y bueno, mientras pueda seguir haciéndolo así, seguiré. En el momento ya que tenga que sacrificar o sea, por narices, porque sin, pues entonces dejaré de pescar. O sea, una pasión menos que tendremos en esta vida. ¿Qué vamos a hacer? Life still goes on. I can't get used to it.